Florencio López de Silanes, don Pedro López Arriba. Compañeros de la Junta de Gobierno del Centro Riojano, queridos socios, galardonados, amigos, bienvenidos a todos al Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos un año más a una nueva festividad del Día de la Rioja y San Bernabé, una fiesta que se ha ido caracterizando a nuestra entidad con el paso de los años y donde llevaremos a cabo las tradicionales entregas de las guindillas de oro y placa de exaltación de los valores riojanos. Dos galardones que han ido cobrando prestigio, no solamente en La Rioja, sino en distintos foros culturales a nivel nacional. En un día en el que miramos de reojo a la vida política, ya que coincide con la constitución en los ayuntamientos de las nuevas corporaciones que van a regir el gobierno municipal de los próximos 4 años en todas las localidades de nuestro país. Sendas distinciones premian a título personal y colectivo, respectivamente, el esfuerzo, la difusión de los valores que representan a La Rioja, la imagen que se proyecta de la misma desde distintas perspectivas, así como el vínculo tan estrecho que se mantiene con la comunidad autónoma. Un galardón reservado principalmente para riojanos, pero que en otras ocasiones lo reciben otras personalidades o entidades provenientes de otras partes de España e incluso de otras partes del mundo, como vimos refrendado el año pasado en la persona del señor Danko Prokic, embajador de Serbia en España, socio de la casa, que hace ver que el riojanismo no entiende de fronteras y que se puede hacer gala y sacar pecho de La Rioja desde cualquier punto del planeta. El Centro Riojano es una entidad que ha pasado a ocupar una importante y preferente posición dentro de la vida social madrileña. Somos un referente en distintos ámbitos, como el cultural, el enológico y gastronómico, así como en el plano diplomático, donde la presencia de embajadores, consejeros y agregados de embajadas de distintos países de todo el mundo se ha convertido en asiduo en Serrano 25, viendo a nuestra entidad como un ente señorial, un expositor con una gran capacidad de escaparate para llevar a cabo actos y presentaciones, poniendo en marcha de una manera periódica eventos con ellas, como el que tendremos el próximo 24 de junio, organizado de la mano de la Embajada de Chipre en España, y donde se celebrará un magnífico concierto recital de música chipriota, maridado, eso sí, a posteriori, con los mejores vinos de La Rioja. Actos así repercuten de una manera muy positiva en nuestra imagen y nuestra proyección más internacional, como representantes de La Rioja que somos aquí en Madrid, o utilizando un término diplomático, como embajada de la capital que somos de todos los riojanos, tal y como ayer refrendó la señora Begoña Martínez Arriegui, consejera de Presidencia del Gobierno de La Rioja. Aspectos de este tipo hacen que otros nos miren detenidamente con muy buenos ojos, haciendo posible que la entrega de este año de las guindillas y de las placas de exaltación de los valores riojanos venga precedida por un galardón que hemos recibido esta misma semana, que premia la trayectoria que está teniendo nuestra entidad en los últimos meses y que nos da fuerza, ganas, ilusión, motivación y nos da un enorme impulso para seguir trabajando en la misma línea. El Centro Riojano de Madrid ha recibido el premio Calle Mayor 2019, que lo está presentando en estos momentos Diego Flor Picharo. Premio a la mejor casa regional en Madrid. Quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible este galardón. A mis compañeros, en primer lugar, de la Junta de Gobierno. Al incansable trabajo de Flor, Charo y Ángel, que con sus tareas y su dedicación diaria ayudan a sustentar de manera muy eficiente la actividad que llevamos a cabo en el Centro Riojano de Madrid. Recuerdo con gran emotividad la conversación que mantuve hace un par de años en primera persona
con una consejera de la embajada de un país de Europa Occidental, con la cual llevamos a cabo la organización de un evento, que me preguntaba, tras ese acto, si las secretarias eran alemanas. La disciplina, el orden y, así como la metodología utilizada, son aspectos que ayudan a brillar y a dar perfección a cada evento. Y cómo no, este premio de Mejor Casa Regional en Madrid no sería posible sin todos y cada uno de vosotros. Tal y como dije en mi programa electoral a la candidatura de la presidencia del Centro Riojano de Madrid hace un año, el principal valor de esta casa sois vosotros, sois los socios, porque con vuestro esfuerzo, vuestras presencias diarias, dais sentido a esta casa, que llenáis las salas en los distintos actos, acontecimientos, creando un clima de alegría y sintonía entre todos. Este galardón va por vosotros. Volviendo a las fiestas, ayer celebramos la fiesta de San Bernabé, con la tradicional toma del pan, el pez y el vino, que recuerda los alimentos que le sirvieron de sustento a los logroñeses del 1521 durante su resistencia en el asedio de las tropas francesas. Y hoy me gustaría hacer más hincapié en la celebración del Día de la Rioja, un día que une a todos los riojanos y que, como bien saben, se celebra cada 9 de junio en La Rioja. Si me permiten la expresión, nosotros celebramos este día en diferido, solo unos días después de su fiesta oficial, ya que el mismo día 9 nos encontramos inmersos de lleno y asistiendo a los actos institucionales que se llevan a cabo en San Millán, organizados por el Gobierno de La Rioja. Este año se han celebrado los 37 años de aprobación del Estatuto de Autonomía de La Rioja, actos que han tenido el mejor lugar, el mejor escenario posible que tenemos en la comunidad, el monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, declarado junto al desuso Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 4 de diciembre de 1997. Por razones, en primer lugar, históricas, artísticas, religiosas, lingüísticas y literarias, siendo uno de los símbolos por antonomasia de nuestra región, donde reside el origen de nuestra lengua, el castellano, el español, lengua hablada por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Y es que La Rioja tiene unas señas de identidad bien definidas y por las que se nos conoce de manera universal, siendo una de ellas el vino de nuestra tierra, una industria vinícola que sirve como palanca de desarrollo económico y social. No podemos olvidar de otros sectores, como el gastronómico, el agrícola y el del calzado, siendo de los más representativos que permiten dinamizar así la región. Con todo esto, con todos estos aspectos, La Rioja está situada como una de las regiones y de las primeras potencias más importantes de España de turismo del interior. Por último, y para ir finalizando, creo que disponemos de argumentos más que suficientes para sacar pecho por La Rioja, de ser abanderados de nuestra tierra, allá donde vayamos. Hoy volvemos a hacer gala de ello y premiamos el riojanismo y la difusión de los valores riojanos. Enhorabuena a todos los premiados. Gracias a todos por haber venido a este día tan importante desde todos los rincones de nuestra tierra, sabiendo que el Centro Riojano es y será vuestra casa hoy y para siempre. Muchas gracias.